Definitivamente, porque no nada más es obligación capacitarse, sino que ya, hace rato lo acabo de decir, todo servidor público tiene la obligación de promover derechos humanos. ¿Cómo va a promover derechos humanos si no los conoce? Tiene la obligación de respetar los derechos humanos. ¿Cómo los va a respetar si no los conoce? ¿Cómo va a garantizar los derechos humanos si no los conoce? ¿Cómo va a prevenir sus violaciones si no lo conoce? Esas son las obligaciones que la Constitución Política le establece a todos y cada uno de los servidores públicos del país. Y entonces, claro que es una obligación prepararse, formarse y conocer los derechos humanos. Para eso, la mejor estrategia, desde luego, es todos estos programas de capacitación. Adelante, Pablo. Muchas gracias, gracias. Pues simplemente, y para concluir un poco, es si realmente puede estar tranquilo el Estado de Jalisco con la actual Comisión Estatal de Derechos Humanos, Felipe. Bueno, el Estado de Jalisco debe de estar consciente que todas las instituciones, de forma importante, de forma paulatina, progresiva, se van fortaleciendo. La Comisión Estatal de Derechos Humanos en este momento no tiene una cobertura al 100% en el Estado de Jalisco, porque ya lo dije hace rato, requiere todavía más oficinas regionales. Estamos a punto de lograrlo, pero también requiere fortalecimiento en la capacitación. En este caso tenemos un instituto que afortunadamente es el único instituto especializado que existe en el Estado de Jalisco, pero hay muchos temas todavía que tenemos que seguir trabajando. No se ha logrado todo, definitivamente no. Hay mucha apertura, hay buena sensibilidad y disposición y voluntad política del gobierno del Estado y de sus municipios para estar aceptando las recomendaciones, para estar reparando los daños, para preparar a sus servidores públicos, y eso creo que son temas importantes que deben de decir, bueno, al menos nos indican buenas directrices, pero yo debo de aclarar que no lo hemos logrado todo, que aún existen rezagos en temas de derechos humanos, los cuales deben de abordarse de forma importante y de forma urgente. Sí, claro. ¿Cuánto, dice el señor Franco, cuánto calculas que habrá conseguido la Comisión de Derechos Humanos en reparación de daños? Llevamos cerca de 5.5 millones obtenidos en esta administración. Antes, pues, lo más que se había logrado eran 2 millones de pesos en todo lo anterior, de las administraciones anteriores. Claro que esto nos obliga a que tenemos que todavía sensibilizarnos más. No son cifras satisfactorias porque ya la reparación del daño es una obligación constitucional. Todo servidor público que viole los derechos humanos y le genere una afectación en su patrimonio, en su persona, tiene que repararle de forma económica, hacerle una indemnización el Estado, y entonces estas cifras de ninguna forma son satisfactorias. Tenemos que trabajar y esforzarnos porque verdaderamente se logren cifras históricas. Sí, no podemos quedarnos en compararnos con lo que las otras administraciones lograron, sino que ahora tenemos que trabajar por lo que es el reto real al que ahora nos enfrentamos, por lo que son ahora las nuevas directrices constitucionales. Felipe de Jesús Álvarez y Brián, ¿puedes garantizar a la sociedad de Jalisco que el personal que has admitido, que estás admitiendo, que está en servicio, ya no es recomendado, ya no es porque es esposa de fulanito o amiga de sutanito o sobrino de menganito? Puedo garantizar en este momento, y lo pongo como reto a cualquier instancia pública, a cualquier organismo de la sociedad civil, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco en este momento tiene los mejores perfiles para desempeñarse en la defensa, la promoción de los derechos humanos. En este momento, casi el 30% del total de los servidores públicos tienen por lo menos el grado de maestría o doctorado en derecho con una especialización en derechos humanos. En este momento hay una estructura importantísima que garantiza a la sociedad de Jalisco tener las resoluciones mejor fundamentadas, mejor investigadas de una forma profesional, profunda, con objetividad y con imparcialidad. En este momento eso es lo que se puede garantizar al Estado de Jalisco y ninguna institución pública lo puede tener en este momento. Entonces, recomendados la profesionalización, no. Recomendados no, porque al final de cuentas lo que se ven son los perfiles. Dinos, por favor, ¿qué rotación de personal tiene la comisión?
rotación. Entran y salen. Ya los corriste. La Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene mucha estabilidad laboral. Desde que yo llegué hace 7 años, únicamente han salido 28 personas. Desde que yo llegué, 28 personas. Entonces, en este momento puedo garantizar, además hay un sindicato de trabajadores. Es la única Comisión de Derechos Humanos del país que tiene un sindicato de trabajadores. Y esto le da estabilidad laboral a las personas que ahí están. De tal forma que la persona que llega a la comisión difícilmente quiere salir de la comisión. Es una institución... ¿Por qué será? ¿Pero cuánto ganas tú, estimado presidente? Yo gano 90 mil pesos netos mensuales, que es un sueldo que tengo desde hace 3 años. No se ha podido subir el sueldo de neto anual. Desde hace tres años. Dile a los regidores, a los diputados. Oye, presidente. No, ellos ganan menos que yo. Magistrados son los que ganan más. Bueno, es que los diputados luego tienen otras prestaciones, ¿verdad? Que tenían lo de la casa de enlace y esas cosas, ¿no? Y otras cosas. El ombudsman gana menos que un magistrado. Una rapidísima. De tus subalternos, ¿cuál es el que gana menos? ¿Cuánto? Son sueldos con mucha estabilidad. Yo podría decir que son bien pagados los sueldos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la persona que gana menos anda sobre los 7 mil pesos. Uh-huh. ¿Y el promedio? Promedio, pues andan, digamos, los 15, 20 mil pesos, dependiendo si son profesionistas. Yo hablo ya de un profesionista en la comisión. Bueno, pues caramba, queda mucho por trabajar, pero estimado Pablo, mejor te dejo. No, pues muchísimas gracias, Marcos, y agradecer infinitamente a Felipe de Jesús Álvarez y Brian. Felipe, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, y felicidades a este programa que tanto posicionamiento está teniendo desde que ustedes están aquí dentro de esta dirección. Es tu casa y esperamos verte pronto. Y muchas gracias a usted por habernos acompañado esta mañana aquí en Cara a Cara. Le esperamos mañana. Yo soy Pablo Latapí, le espero puntual a partir de las 6:30 de la mañana con la información y las noticias, y a las 9 de la mañana en otro Cara a Cara. Muchas gracias y muy buenos días.